Bolivia. ¡Haya! ¡Haya Bolivia! ¡Haya! ¡Haya Bolivia! Bolivia, una nación de belleza y naturaleza, un país de tierras diferentes y de vidas diferentes, desde los campos ubicados fuera de los caminos usuales hasta las grandes ciudades de La Paz y Sucre, Bolivia tiene todo. Potosí, la ciudad más alta del mundo, el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, los Andes, volcanes, bosques y desiertos, una gama de animales y plantas y una amalgama de culturas. Bolivia también tiene una historia de violencia, corrupción política y problemas con la inversión extranjera. Al principio del 2000, en Cochabamba, una subsidiaria de la corporación Bechtel, una transnacional estadounidense, con el apoyo del gobierno trató de controlar y privatizar un recurso natural y fundamental, el agua. Si el agua se hubiera privatizado, Bechtel tendría garantizada una ganancia de 16% por año por los siguientes 40 años. Cuando la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando, se congregó en grupos de miles en las calles para protestar las leyes nuevas que darían el derecho de toda el agua, incluyendo los sistemas rurales. Había bloqueos, marchas y huelgas. El gobierno respondió con fuerzas armadas que suspendieron los derechos constitucionales de los ciudadanos. Más de 100 personas fueron heridas y un joven de 17 años de edad fue asesinado. Un minuto, dos minutos, pasó la bala por el cuello de mi hijo y le alcanzó al joven. Right by my son's neck and landed, hit the young man. Con la muerte de Víctor Hugo Daza, la población irrumpió, peleando por justicia. Finalmente, la gente ganó y en abril de 2000, los oficiales de Bechtel salieron, dejando a la gente de Cochabamba con el control de su recurso natural. Esa lucha de la gente por el agua ejemplifica los principios fundamentales del pueblo de Bolivia. En la guerra del agua, nos vendían el agua y pagamos harto dinero, ¿no? Y eso no estaba bien. Por eso es que la política del movimiento indígena originario es ahora volver a la comunidad, que la comunidad pueda tener, que a nadie le falte nada. Es muy difícil seguramente para la parte económica, porque alguien está ganando dinero, pero la vida está perdiendo. Nosotros tenemos un principio, nosotros somos hijos de la madre tierra. Entonces nosotros no podemos ser dueños de la madre tierra, ella es dueño de nosotros. Por lo tanto nosotros no podemos vender el agua, porque es la sangre de la madre tierra. ¿Quién puede decir este soy dueño? No, no pueden decir este río es de mi propiedad, no.
La vida no es propiedad de nadie. Nosotros pertenecemos a la Madre Tierra. El agua, el aire y muchos otros elementos, el oxígeno, el árbol, el fruto, no debería ser propiedad. No debería ser propiedad. Es de todos nosotros. Y bajo el pensamiento capital, uno nomás se ha probado y ese vende a todos. Porque piensa él, uno solo, que es dueño de todo el mundo. No es así, no está bien eso. En el pasado, se privatizaron casi todos los recursos naturales, incluyendo el gas natural, el petróleo, los depósitos minerales, empresas aéreas, ferrocarriles, telefónicas, energía eléctrica y hasta el agua. La gente bromeaba. Ellos van a privatizar luego el aire. Pero en realidad, el tema de privatización es muy serio y la gente de Uyuni, un pueblo remoto de Bolivia, sería el siguiente blanco. Aquí, en el vasto páramo, se puede encontrar el salar más grande de todo el mundo. La gente trabaja todos los días coleccionando sal pura en lo que se ve como un desierto de hielo. Cerca del salar se pueden ver diferentes tipos de tierra, pero con el descubrimiento del litio, todo eso puede cambiar. No solo Bolivia, sino el mundo. Bolivia es un país minero. Hasta no hace mucho que empezamos a exportar gas, ¿no? Pero su principal sustento siempre fue la minería, ¿no? Hemos sido productores de estaño, casi los primeros productores a nivel mundial, ¿no? Entonces, en Bolivia no solo se produce estaño, se produce oro, plata, antimonio, bismuto, wolfram, cobre, zinc, ¿no? Entonces, y otros minerales también. Y también el litio, que todavía no está siendo explotado en este momento, ¿no? Porque Bolivia sigue siendo un país dependiente, un país productor de materias primas, exportador de materias primas. Nosotros vendemos cualquier cantidad de estaño, ¿no? Y pero nos sale más caro comprar una lata, que es derivado del estaño, ¿no? Y no quisiéramos que pase lo mismo con el litio, por ejemplo. Entonces, no quisiéramos exportar litio nosotros para comprar baterías. Más bien, fabriquemos aquí las baterías y exportemos baterías. Bolivia tiene la reserva de litio más grande del mundo. Más de 50% de todo el litio del mundo está ubicado en el salar. El litio, un metal alcalino, tiene muchos usos, incluyendo las baterías para automóviles híbridos. El desarrollo de este recurso natural es necesario para ser más eficientes con la energía y usar formas de energía más renovable. Con el nuevo movimiento de coches que consumen poco combustible, viene la necesidad de una nueva forma de almacenamiento de energía eléctrica. Las baterías de ion de litio se usan en los coches eléctricos, computadoras portátiles, teléfonos móviles y aparatos electrónicos. La subida en la demanda de estos productos causa un cambio en la industria. Para fabricar estos productos se requieren inmensas cantidades de litio y por esa razón Bolivia está en la mira. Hay pues empresas privadas que quieren privatizar todo, ¿no? Obviamente que eso genera recursos para ellos, entonces no les importa. Lo único que quieren es ganar, ganar, ganar y ganar, ¿no? En el caso del litio específicamente, Bolivia considero que necesita una inyección de recursos de la empresa privada, porque no estamos en la capacidad, yo creo, ni económica ni tecnológica como para explotar el litio. Creo que es importante la inversión extranjera, pero yo no conozco ni he sabido de un empresario privado que quiera invertir un boliviano para ganar 50 centavos, ¿no? El privado invierte un boliviano para ganar 5 o 10 bolivianos, ¿no? Y bueno, en este sentido el Estado yo creo que tiene que negociar esa parte, el gobierno, decir, ¿no? O sea, si hay empresas privadas interesadas en invertir en el litio, pues que sea con una inversión, pero por una ganancia razonable, ¿no?
Por eso considero que la tarea todavía es dura. No hay mucho que pelear. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el Salar de Uyuni en Bolivia, con una altura de 3.650 metros, tiene un área de 6.575 kilómetros cuadrados. Tiene la ventaja de ser totalmente plano debido a las inundaciones que ocurren cada año. Es una región remota, pero también es un lugar de turismo. Y casi 75.000 turistas visitan el salar cada año. Es una reserva de fauna y flora donde la ausencia de objetos artificiales y sintéticos hacen de este uno de los lugares naturales más espectaculares del mundo. Muchas veces, los procesos de minería destrozan la tierra y dejan huellas permanentes. Los países, entre comillas, desarrollados del primer mundo solamente quieren economía, poder y dinero, nada más. Eso nomás les interesa, poder y dinero. Y con el concepto de vivir mejor. Entonces, para ellos vivir mejor es tener más casas, más autos, tener poder, tener dinero. Y han destrozado con ese concepto de vivir mejor Occidente. Y en ellos está Estados Unidos. Y eso está Europa, todo el pensamiento occidental. Pero ese pensamiento occidental de querer solamente dinero, querer poder, ha destrozado, el querer vivir mejor ha destrozado la vida. Ahorita la madre tierra está desequilibrada, está enferma. El mundo indígena, no solamente en Bolivia, sino en Norteamérica, desde Alaska, desde la nación Dené, Lakota, Dakota, en Centroamérica, Maya, Mexica y varios otros pueblos indígenas, en Sudamérica, los Kogi de la Sierra Nevada de Colombia, Muiscas de Colombia, hasta la Patagonia, los Mapuches de Chile y Argentina, todos queremos vivir bien, no queremos vivir mejor. Vivir bien significa mantener el equilibrio y la armonía de la vida. Equilibrio con toda forma de existencia. Eso no significa no matar, significa no destrozar. Los árboles son importantes. El río que esté limpio es muy importante, ¿no? Los insectos son muy importantes. Entonces, queremos vivir en armonía con los ciclos de la madre tierra. Porque la forma de vivir ahorita que está planteando la modernidad está destrozando la vida. Está destrozando la vida. Si no cambiamos la forma de vida, se va a continuar destrozando la vida. Ahorita todos hablan crisis económica, crisis financiera, crisis política, crisis social. Es crisis de vida lo que estamos pasando. A largo plazo, será necesario producir electricidad sin impactos ambientales y por esa razón, la necesidad de litio para las baterías es evidente. El proceso minero en otros países ha demostrado que puede ser uno de los menos impactantes para el medio ambiente. Aunque sabemos que una larga exposición al litio puede causar desórdenes en el sistema nervioso. El litio, como otros recursos, como el gas y el petróleo, desde la visión de los pueblos indígenas originarios, tenemos mucho cuidado. No solamente es la explotación, no solamente es explotar y vender, sino también tenemos que pensar en el equilibrio de la madre tierra. Es bien importante, porque el gas existe, el petróleo existe, el litio y otros existen, pero Occidente ha devastado, ha destrozado lugares, territorios. ¿Para qué? Para vender, solo por dinero, interés económico. Pero no les ha interesado el equilibrio de la madre tierra, el equilibrio de ese lugar, la vida de ese lugar. Nosotros dependemos de ese equilibrio y de ese lugar. Entonces, el gas y el petróleo han dejado huellas de destrozo en el lugar. Solo la exploración y la explotación han dejado huellas profundas en la comunidad. Ha matado vida, ha contaminado el agua, ha destrozado los bosques. Entonces, con el litio tenemos que tener mucho cuidado. El litio también no solamente es explotar, porque el litio es parte de ese equilibrio de la madre tierra, de ese lugar. Seguramente nos puede dar mucho dinero, pero también, ¿quién nos va a devolver el equilibrio con la madre tierra? Ahorita estamos en un punto álgido
hemos llegado al extremo del destrozo. El humano piensa que al año va a seguir igual. Dentro de 2 años piensa que va a ser igual. Piensa que la Madre Tierra no va a hacer nada. Están mal. La Madre Tierra se va a empezar a remover. Se va a remover porque no puede continuar esto. La Madre Tierra va a cantar. Significa terremoto, significa sismo, significa menos lluvia, significa muchos cambios. A ver, el ser humano, ¿qué hará con dinero después? ¿Va a ser más importante el alimento, el agua? No el auto ni las baterías, no, porque con eso no vamos a vivir. Con una demanda más alta de los productos que requieren litio, la oferta tenderá a ser más alta. Y hay muchas empresas que ahora quieren invertir en la extracción de litio. Si Bolivia privatiza el litio, es posible que tenga los mismos problemas que en Cochabamba con la guerra del agua. Además de las consecuencias medioambientales, hay que tener en cuenta la cantidad de explotación y si vale la pena destrozar el salar para ganar más dinero con el litio. Es que el sal es renovable. Yo me voy a morir, mis hijos siguen trabajando en este lugar, siguen van a trabajar. Llega la lluvia, este lugar que hemos trabajado, todo este sector, lo mismito se va a leñar. Al año, otra vuelta va a haber también sal. La capa que miras para los montones es una capa de 2 centímetros. Y es un poquito más o menos, 2 centímetros será aquella. Entonces, llega la lluvia, lo mismo se va a leñar, todo se va a leñar. Y otra vuelta va a haber sal. En cambio, el mineral, lo que sacan de las minas, son pues, ya no son renovables. Se acaba nomás. El sal, no se acaba. Yo puedo ver, mira, yo me muero, puedo ver futuro para mis hijos, sigue el sal. En realidad, aunque el salar de Uyuni puede durar por muchos años, la sal, como todos los recursos naturales, no puede ser renovable. Pero tampoco el litio lo es. Se acabará. ¿Y qué pasará después? Puede ser mejor inventar otras soluciones para crear energía renovable sin el uso de recursos naturales. El futuro es incierto para Bolivia, un país en desarrollo y luchas internas. Pero la gente sabe el dolor que está relacionado con la privatización y explotación de los recursos naturales. El litio puede ser lo que salve a esta nación hasta llegar al nivel de otros países del primer mundo. O puede ser nuevamente un ejemplo de explotación de la gente y los recursos naturales de un país del tercer mundo. Esta batalla por el litio va a mostrar un cambio crucial en la vida de toda la gente, en cualquier parte del mundo. ¡Suscríbete!